Un cuadro. Buenas a todos, chavales. Continuamos. Ya está. Venga. Aquí estoy. Ya está, chicos. Ya está. Es que no, no, al final hemos hecho rejos para que se meta hasta mi, personalizar mi dinastía. El 10 de febrero. Bueno, tío, como no me voy a casar, voy a jurar el voto de celibato. Bueno, ya he ayudado. Era demasiado pedilla. Y me han quedado dos todo el rato. Vale, he hecho que mi Kagan gane a Polonia. Pero que creo que no es por mi internet, es por mi ordenador. Vale, no, solo puedo tener. No puedo tener mujeres de canciller, tío. Pero ¿cómo se? Ahí, a ver si puedo subir. ¿Por qué no puedo subir, tío, lo de las mujeres, tío? Porque no puedo subir lo de las mujeres, ahí lo que digo, ¿no? Lo de... Joder, madre. Bueno, este que se joder, puede hacer otro en el clan. Joder, clan. Pero eso que... mira, porque Ferferin no coge la cultura finesa y se independiza. Y forma el imperio de Escandinavia. Teddy, ¿qué tal vas de pasta? Pero es que Ceril lo que tiene es una reclamación al caganato de Hazaria. Se lo puede quitar al otro. Lo financio yo. Joder, tío. Oye, el que tenía 10 casas ha ido a la mierda, me han dicho, ¿no? El Kagan. Ah, no. Sigue teniendo 11 casas. Vale, no he dicho nada. Tío, el Balchigi, ¿por qué tiene tantos K? Si solo tiene. No tiene tantos territorios. Oye, ¿me explicáis por qué dos hijos míos han salido paranoicos, tío? O sea, Cersei Lannister ha salido paranoica y Tyrion igual. Hombre, ambos son... ¿Qué es esto? ¿Me podéis explicar por qué tengo... Oye, mi capital y por qué no has puesto al primero ser Jaime? Porque es Tyrion, compañero. Si no es enano. Da igual, pero es débil. Es lo mismo. Tío, pero qué mierda de reino me ha dejado. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué te? La IA que le ha hecho la puta. El rebelde este es el Adelchis que tiene 4.000 hombres, joder. ¿Sabes qué es lo bueno? Que le voy a heredar. Voy a heredar el reino de Francia. Pero... heredero a condado de Cornuales, no vas a heredar nada. Sí. Sí. Ah, no. No, es que... sí. No. El heredero es maestro de espías de Valencia. Y Valencia es mi vasallo. Y por eso, o sea que sí. Aunque si lo mato, hereda la de Valencia. Que tiene no, como el condado haga eso, el condado se lo lleva... Claro. Bueno, oye, ¿qué decías que había conseguido? ¿Cómo ha llegado un brote de sarampión que está en los Alpes? Bueno, no, sí. Perdón, en los Alpes, sí, en los Alpes, en el Tirol. ¿Ha llegado a Inglaterra, tío? Lo que tiene el comercio y las ciudades. No, pero puede llegar, puede la ser magia, que haya un brote así de buenas, ¿no? Que sí o claro. Sí necesite el ese. ¿Qué? Vaya mierda, mierda. Qué bonito. Hostia, mi rey es lunático, poseído, avaricioso, lujurioso, perezoso. Parricida, joder, zambo, feo, tatamudo, señalado. No. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el último de la dinastía rusa, como muera, muerto. Como muera el tío que tiene 60 años, es posible. Vale, ya sé por qué me han bajado los ingresos. Estaba preguntándome yo, ¿por qué gano 16 ahora? Es porque Londres, que es mi ciudad más importante, tiene lo de agitación campesina. Que me da un menos 50 el impuesto local, nada más se me recupere eso, ganaré una pasta. Es que sí, dije mate, es que sí. Algo
algún ruso. Ay, tiene que haber algún ruso. ¿Y quién se me ha unido en la guerra? A ver. Ah, Inglaterra eres tú. Me estás ayudando en nada, ¿no? El aplicante se ha caído, nada. Oh, mierda. Justo ahora. ¿Por qué? Vale. Continuamos, ¿no? Sí. Hasta que venga. Hasta que venga todo. Y nos diga cosas en plan. Hola, se me ha caído. Sí. Hola. Ya, ya lo hemos notado. Oye, Inglaterra está... ¿Os lo dije o no lo dije? Ya, llevaba ya demasiado tiempo sin caerme. Que mate, Inglaterra ha levantado levas para ayudarme en mi guerra. Está viniendo con sus barcos. Toma, me cago en Dios y en Inglaterra. Y ya, claramente. Tengo una bastarda, denuncia al niño. Yo le denuncio al niño. ¿Cuánto vale. queda para hacer rejos? Un huevo, supongo. Bueno, que cambia. Pues sí, todo acaba de... Seis minutos. Te cuento. No, 6 minutos, que llevamos 6 minutos. ¿Hola? Quedan 14. ¿6 minutos? No, no, que llevamos 6 minutos, le quedan 14. Ah, vale, vale. Ya, a ver. Una vez que... A ver si no la lía mucho la IA. Menos mal que vaya a velocidad 1. Yo te cuento, Gemate. Ah, cuéntame tú. Quiero recompensa porque la IA te ayude, en tu guerra. Mira, por ahora. De la casa Pijori. Sí. Gemate, acabas de empezar a ganar 19 de oro. Ah, vale, se me habrá aquí. A ver, te lo digo. Y yo soy tu consejero. Todo crear el reino de la plan. No, todavía tienes la agitación campesina. Ah, vale, pues nada, cuando se me quite eso ganaré 20 y pico mil. Vale. Otra vez vamos a uno. Como no gane la batalla, se va a la mierda de la dinastía. Ay, qué bonito. Yo tenía puesto un complot que necesito que salga, porque me viene muy bien para meter mi dinastía en un reino. Esperemos que se lo cargue. Me cago en su vida. Oye, que estoy perdiendo la revuelta. ¿Y por qué la revuelta? No, cuando lleguen mis 8K ingleses no la perderás, tranquilo. Que me quieren quitar, vale, el reino. Las 7 y 8 a las 7 y 20 más o menos termináis, ¿no? ¿Ya hacéis rejos? Sí. Sí, ¿no? ¿Cruzado? A pizza. Más o menos. Vale, pues para no molestar me voy y en 12 minutos vuelvo. Sí, haz eso. Ya me informa tal y de lo que ocurra. Okay, bueno. Antes te falta Croran, señor de Baratheon. Exacto. Voy a esperar a recuperar un poquito más de leva. Hombre, a ver. Sí, bien, vamos. Venga, nos podemos recuperar. A ver. El que muera menos en la MP gana, ¿no? ¿A que no se trata de ganar? Vale, crear un bonito mapa para el EU4. Vale. Jugar, no hay ningún objetivo. El video, bueno, clan. Yo me he marcado un objetivo, formar el Imperio Romano. No creo que lo haga, pero bueno, yo mi objetivo está ahí. Mi objetivo es acabar con el cristianismo. Oh, inténtalo. Me cago en su... Corre, niño, corre, macho. Que me quiere matar la revuelta ya directamente. No tiene sentimiento. Malditos robots. Que me acabo de acordar, cruzado. Creo que ya sé cómo te puedes adoptar la cultura, ¿Cómo? Toma una concubina rusa y creo que te puedes convertir a su cultura. Sí. Por lo menos a su religión. Bueno, sí. Nada, sí, la religión que tiene mola. Aunque la religión verdadera de Rusia es la Sumenusco. Mira a ver si te deja convertir a una concubina de los canes. Mira si tenéis alguna concubina que no sea de vuestra cultura y si os deja convertiros a su cultura. Bueno, el submenusco o el eslavo.
tomar por culo la República de Venecia. No, no te la ocurrió. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha liberado? ¿El qué? Se ha liberado Venecia. Aunque no. Tiene edificios estilo árabes. No, no se ha liberado. No, no se ha liberado. ¿No? No, no. Es que ahora vuelvo al califa. He dicho que he revocado la República de Venecia. La República de Venecia, no. De Génova. De Génova. Ah, que te has cargado a Génova. Bueno, se supone que sí, al menos. Oh, sí, honrar a Satán. Honremos a Satán. Madre mía, ¿cómo? A Mr. Satán de Dragon Ball. No. A Satanás, el dios, el todopoderoso. Dios, dios de los muertos y dios de los jamones. El que va a permitir que te cases con Cerceric. Por ahora no me interesa meterme en la sociedad. Por ahora no me interesa meterme en la sociedad. Oye, Cruzado, podrías probar. Oye. Tú, tío, ¿esto es posible? Sí, es posible. Tenemos ahora mismo con las leyes, puedes casarte con Cersei. No, no. Digo si es posible tener el sexto pecado capital, el tercero y el primero y el cuarto al mismo tiempo. No, no. Que el Cruzado tiene unos cuantos. Ya, pero es que mirad mi personaje, por favor. Quiero que veáis los rasgos que tengo. Es la hostia. Hay que ver. Chamel, poseído, lunático, envidioso, avaricioso, lujurioso, perezoso. Tío, es que tiene rimas, tiene rimas. Madre mía. Este tío como está. Va a morir. Honremos a Satán, ¿sabes? Alabad a vuestro dios y todopoderoso. Lo bueno de ser satánico es que puedes matar a todo el mundo. Ay, qué bueno. ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre, nano! ¡Corre y vuela! ¡Corre y vuela! ¡Corre y vuela! ¡Corre y vuela! Lo deberé mucho. Vale. Qué maldito Cerceric y demás. ¿Por qué han hecho lo que han hecho con esto? Ahora han exterminado la cultura rusa por su culpa. Señor de Baratheon, ¿me ayudas contra Aslan? Cruzado, tengo una cosa, te voy comentando. Puede que pierda la partida, solo puede, no está confirmado. ¿Cómo que ganar la partida? Perder. Ah. A lo mejor, no, no sé, por ahora voy perdiendo. Bueno, venga. Te me tiro. Hostia, Aslan. Se está tirando hacia la India el tío. Oye, alguno me quiere matar. Alguno que tenga contacto conmigo. Lo necesito. Por favor. Matadme. Matadme, please. ¡Ostras! Puedo invocar un espectro. ¡Qué guapo! Sí, que te ayudará en algunas cosas. Puedes invocar el espectro que quieras. Oh, sí, no. Invoco un espectro del marisco. A ver, ¿qué es esto? Vale, Samarcanda se ha liberado de Asa. Voy a perder la guerra. Yo puedo. No hay por qué preocuparse. Vale, a ver cómo voy ahora la cosa. Bueno, mira, si no me puedo hacer ruso, voy a intentar por lo menos hacerme nórdico. No, mi hijo es francés. Okay. Venga. Venga, que tengo que ganar esta guerra. Por Dios santo. Venga. Tío, ¿no podemos subir a dos? Inténtalo.
No, inténtalo, inténtalo. Que veo, veo que puede funcionar. Sí, suba dos. Nada, pero no puedo. Que no puedes el qué. Pues qué va a ser. Vale, vale, perfecto. Entonces ya. Ya he quitado a los feudales que había por aquí. No, te falta uno. Sí. ¿Qué tal vais? ¿Qué tal vais? Bueno, que es tu tributario, ¿no? ¿Qué tal vais, compañero? Tus tropas me están ayudando mucho. No, que están en un pacto defensivo contra ti. Tus tropas me están ayudando mucho aquí en Italia. Y... ¿Te están ayudando? Sí. ¿Y tienes? ¿Hola? ¿Tienes? ¿Hola? Ah, y aquí tienes el rasgo de dolores de pecho. Uy, vale, que me había quitado el sonido, no escuchaba nada. ¿Qué dice tal y tanta? ¿Han ganado la guerra mis tropas? ¿Han ganado la guerra? Bueno, más o menos. Pero que tú has ganado el rasgo de dolores de pecho. No, ya lo sé, eso lo tenía de antes. Ah, bueno. ¿Cuánto queda? Cruzado 3 minutos, ¿no? Qué gilipollas. Pongo a un tío en el poder. No hace falta que me insultes, de verdad. No, pero digo que... No, pero es otro. Que es... Mi primo, que le doy el poder y él lo que hace es coge y dice no, me rindo, no hace falta que peleéis. Y le da el título al que le revoqué. Oh yeah. ¿Cuánto queda cruzado? ¿Cuánto queda? Que son ya 18, quedan 2 minutos. Vamos a conquistar Francia. Quedan 3 o así. Vale. Escúchame, yo... La casa Baratheon acaba de subir... La destruyó. Oye... ¿Alguien me explica por qué no puedo subir las leyes de género, tío? Porque hay una tía que va a venir a mi corte, tiene 25 de diplomacia y la iba a meter, pero como no tengo las leyes de género, pues no me dejan subirla, no puedo meterla como canciller. Con la tecnología. No puede ser. Ah, cuanto más. Ah, vale, pues hasta el siglo y pico, nada. Venga ya, no puede ser esto, ¿verdad? Has perdido la guerra. No, me ha declarado la guerra a Baviera. ¿Por qué? Por Estiria. Se la doy, ala, no por culo. Pero sigue luchando. ¿Pero qué luchando? Si solo me quedan 2000 tropas. Si ellos y está sobreviviendo gracias a las tropas inglesas. Dale. Ay, seguir luchando, venga. Vaya. Pero es que no se puede. No se puede. A ver. Pues yo lo único que es... Pues ya está. ¿Quién necesita financiación? Bueno, yo... Bueno, tengo una concubina. Yo necesito... ¿Qué? Y ahora me dan la espalda a los ingleses, tío. Ay. Esto no puede ser verdad. Vale, si tienes concubina también te puedes transformar a la fe de ahí. Yo creo que era mejor cuando yo era emperadora, que sí, esos buenos tiempos. Pero no por eso. Es porque mi rey es lunático, poseído, cruel, ya son envidioso, 20, cruzado. Envidioso, avaricioso, lujurioso, engañoso, no. Perezoso, tío, tartamudo, tío, con todo zumbo, con parricida. Tío, con todo eso te puedes convertir en el líder de los satánicos. Ah, y jorobado. Venga, construye la catedral de Notre Dame y ponte a vivir allí. Y encima tiene corrupción, corrupción mágica. La corrupción de Cruzada, ya está ni 20. Ay, qué quiere hacer con el niño.
A ver, si hacemos rejote puedo ayudar en la guerra. A lo mejor a ti también te interesa. Si has roto tu confianza conmigo. Y no, ¿por? No la acepta. Porque no has querido. Pero sigue, pero sigo en la guerra, compañero. Sigo en la guerra. Ya, pero a ver, no lo mismo, tío. Cruzado y 21. No, todavía no. Cuando me gusta. Venga, vamos. Tenemos que ganar esta guerra. Baviera será mía. No huirás. Te vas a reventar. Caballito de mierda. ¿A quién se lo dice? A 51 jinetes de Aslan. Ah, qué guay. Los tipos con los que me estoy dando de hostia. Ah, sí, que te estás pegando de hostia con el Aslan, voy yo también a por ello. Muchas gracias, señor Francia. Uy, qué bien, ya está la autoridad moral a 51. Vale, chicos, ya estoy empezando a ganar. La putada es que no tengo cruzado y 22, dime. Ya tiene que haber pasado 3 minutos. Ya estoy bien. Cruzado. Son ahora mismo, bueno, ha pasado 21 minutos. Venga, cerrejo, guapos. No, espera un momento, antes quiero mirar una cosa. A ver, estoy plenamente en paz. No puedo coger la tierra y hacerme. Ya estoy empezando a ganar favores de reyes. Yo lo que sé es que voy a tirarme por la India. Y están. Necesito el control de Crimea o de Tobol y construir ahí otro templo. Ay, no sé qué hacer ya, tío. A ver, vamos a secuestrar a este. Sí, escúchame, ahora es el mundo nómada total, ¿no? Ahora hay este grande frente. Está el frente francés. Bueno, hay cuatro, perdón. Cuatro. El frente francés. Cruzado. Dígame. Frente blanco. Con J23. Vale, pues vamos a irlo despidiendo por aquí, chavales. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Lo dicho.